La maldición de Julia. Bueno, ¿qué te parece? François, es un apartamento ideal para una pareja. El salón es muy amplio y la habitación es preciosa. Es luminoso, funcional. Si me lo quedo será solo para mí. Estoy soltero. Solo quería una opinión femenina por si alguna mujer aceptara vivir conmigo. ¿Podría dejarnos a solas un momento, por favor? Por supuesto, faltaría más. No quería que te sintieras incómoda. François, he sacado los billetes para Melbourne. Me marcho en 5 días. Ya sabíamos que esto iba a pasar. Lo dijiste desde el principio. Lo sabíamos. Claro, cielo, por supuesto. ¿Te ayudo, mamá? No, no, gracias. Qué alegría volver después de 3 meses en el hospital. Sí. Bienvenido a casa. Me alegro de verte, abuelo. Gracias. Creo que esta vez os voy a ahorrar el discurso. Tú sí, pero yo no. Para una vez que mi hermano me cede la palabra, la aprovecharé. Hoy el discurso lo doy yo. Toda una sorpresa. Bien. Para empezar, no vuelvas a darnos otro susto como este. Oh. Además, hay algo de lo que estoy muy contento. Y es que tu pequeño accidente ha servido para unir por primera vez a nuestra familia. Me alegro mucho de que estéis aquí las dos. Bueno, ¿qué? ¿Una copa para celebrarlo? Venga. Espera. Yo me ocupo del campeón. Oh. Sí, tranquilo, pronto te verás, Arda. Toma. Por tu vuelta, papá. A ver, ¿me quiere? ¿Este es un salto? ¿Me quiere? Creo que alguien se le ha subido ya un poquito el viaje. Si os reís así, mejor me marcho. No, pero... Que no, tranquilo, me quedo por ti, hermanito. Vamos a brindar. 1, 2 y 3. Esther, he sacado los billetes para Melbourne. Volvemos el miércoles. ¿Qué? Bueno, tengo que volver al trabajo. Nunca he conocido a mi abuelo hasta que le ha dado un ataque y me obligas a irme ya. Nuestra vida no está aquí, Esther. Sí, tienes razón, mamá. Nuestra vida no está aquí, con la familia. Antes de que firmemos los papeles, quería que vieras otra vez. ¿A qué vas a renunciar? Esto es ridículo, Julia. ¿Has visto a tu padre? ¿Y lo contento que está de conocer a su nieta? Ella también se ha alegrado de conocerle. Sí, y te agradezco que insistieras en que viniéramos. Pues claro, no fastidies. ¿Cómo ibas a decir que no? ¿Y todo para ser consejera agroalimentaria en Melbourne? Vaya. No me puedo quedar, Robert. Los recuerdos duelen demasiado. Toda la familia ha sufrido mucho por aquello, Julia. Pero ya han pasado 20 años. ¿Dejarás que vaya a visitarte a Melbourne? Claro, ven cuando quieras. Tenemos una habitación de más y un jardín enorme. Ya está. Todo lo mío es para ti. Vale. Aunque estos documentos son papel mojado. Cuando quieras volver, me lo dices y lo olvidamos. ¿Te importa si me doy una vuelta antes de irme? Estás en tu casa. Yo tengo que revisar unos papeles.
que acordonen toda la zona. De acuerdo. Yo voy a hablar con la asistente. Señora Gramón, ¿cómo está? Soy la teniente Marie Dirua. Le presento al comisario François Clamart. Señora Gramón, lamento mucho lo de su tío. ¿Podría responder a unas preguntas? Nos han indicado que la agredieron antes del incendio y que perdió el conocimiento. ¿Está bien? Sí. ¿Recuerda algún detalle que nos pueda dar acerca de su agresor que nos ayude a identificarlo? No lo sé. Todo ha sido muy rápido. Lo siento. Esther. Bueno, que no se quede sola. Luego seguiremos. Todo irá bien, cariño. Muy bien, señor Gramón. Eso está muy bien. Un esfuerzo más. Esas. Ya está. Puede irse. Esta mañana no le he enseñado a la prensa. No sabe nada. Gracias, Fabián. ¿Qué? ¿El pesado de mi hermana no ha conseguido hacerte cambiar de opinión? Ha pasado algo muy grave esta noche, papá. Ha habido un incendio en la conservera. ¿Qué ha pasado, Julia? No he podido hacer nada, papá. No he sido capaz. Robert ha muerto. Ha muerto. Lo siento mucho, papá. Hemos hablado con los vecinos. No han visto a nadie ni han oído nada. Pero es una fábrica bastante aislada. ¿Las cuentas de la empresa están saneadas? Sí, son muy claras. Y las de toda la familia. No querían estafar al seguro. ¿Y a los Gramón? ¿Los conoces? Se nota que usted no es de por aquí. El padre fue alcalde más de 20 años y la conservera mantiene a mucha gente. Así que tendrán amigos y enemigos. Ahí trabajan más de 150 personas. Hay informes de todos los empleados, pero analizarlos uno por uno será un trabajo de locos. Sí, y no estamos seguros de si ha sido obra de un empleado. No, no estamos seguros, pero todo apunta a que sí. No es fácil acceder a una fábrica como esta. ¿Y la científica? ¿Tenemos ya su informe? Julia Gramón ha dicho que le costó abrir la puerta de la oficina. Que lo compruebe. Bien, yo me encargo. No te marches, Julia. Tienes que quedarte. No me dejes solo. Después de esto. ¿Sí? Buenos días. Comisario François Clamart, me gustaría hablar con Julia Gramón. Está a punto de llegar. Soy su hija, Esther. Pero pase, por favor. Gracias. Lamento muchísimo la pérdida de tu tío abuelo. Gracias. Apenas lo conocía.
Es la primera vez que veo a mi familia. Señora Gramón. Tenemos la prueba de que la puerta de la oficina en la que estaba encerrado Robert la habían cerrado desde fuera. No nos enfrentamos a un accidente, sino a un asesinato. ¿Qué? Señor Gramón, ¿sabe si su hermano tenía enemigos? No lo sé. No. Mi hermano no tenía enemigos. En esta zona no todo el mundo está a favor de la fábrica. ¿O eso he entendido al leer esto? Puedo. Los Gramón, el principio del fin. ¡Oh, qué cerdo! ¿Qué pone? De todas formas, ya se ha abierto una investigación por asesinato. Por favor, no se alejen de la zona mientras el caso siga abierto. ¿Pensaba marcharse del país, señora Gramón? Acaban de matar a mi tío. No quiero irme de aquí sin saber qué ha pasado. A ver, ¿qué mierda es esta? Incendio y asesinato, un método muy mafioso. En sintonía con la familia Gramón, es un buen titular. Acaban de matar a mi tío. Se merece un poco más de respeto, ¿no? Me ha sacado tiempo para verme. Me alegro. La salud de mi padre es frágil. Estamos destrozados. ¿Por qué has hecho esto? Oye, perdona, pero callar a la prensa cuando molesta y sobornar a los proveedores son métodos mafiosos, ¿no? Vale, te has ganado una denuncia por difamación. No, Julia, espera. Déjame en paz. Julia. Con lo que te ha pasado, creo que eso no es buena idea. No me lo fumo, solo lo huelo. ¿El puro de cada noche? Son esas costumbres que de repente, sin darte cuenta, se han hecho más fuertes que tú. Echaba de menos este olor. Y yo echaba de menos a mi hijita, que se colaba aquí para observarme mientras yo fingía que no la veía. Descubriremos quién le ha hecho eso a Robert, papá. Descansa. No has venido para que te cambie las vendas, ¿verdad? Fuma. Robert me contó que erais más que amigos. ¿Es cierto? ¿Sabes si alguien se la tenía jurada, si ahora tenía algún enemigo? ¿Robert enemigos? No. Es imposible que tuviera enemigos. ¿Sabes si estaba preocupado por algo? ¿Habías notado algo raro en él? La verdad es que lo de tu padre le afectó. Pero por lo demás, no, estaba como siempre. Alegre, gruñón, un canalla encantador. Le echaré de menos. Yo también. ¿Tiene náuseas? ¿Le duele la cabeza? Sí, mucho. Voy a examinarle. Acaban de llegar 6 personas. Intoxicación en un banquete. Hay uno que está muy caro. Toma agua seria. 25 años. Shock anafiláctico. Le llevaré a un sacrificio. Bueno. Llevamos a este camarón. La situación es muy
Robert era muy querido, no tenía enemigos, todo el mundo lo dice. No tiene ningún sentido. Julia, tranquila. Tranquila. Haré todo lo que pueda para coger al que lo ha hecho. Tienes que confiar en mí. Y confío en ti. No es eso, confío en ti, François. ¿Por qué rompiste los lazos con tu padre y tu tío? ¿Quién me ha hecho esa pregunta? ¿El policía o el amigo? ¿El amigo? ¿Sí? Es por la intoxicación alimentaria del día. Adelante, te escucho. ¿Y la científica qué dice? No, no hace falta. Vale, esperamos. Voy a recogerte. De acuerdo, hasta ahora. ¿Qué ha pasado? Ha habido una intoxicación alimentaria. 6 personas, una acaba de morir. Sí, los he visto esta mañana en el hospital. Julia. La intoxicación podría venir de un producto de la casa Gramont. ¿Qué? Eso es imposible. Habrá que recoger algunas muestras para analizarlas. Sí, muy bien. De acuerdo. Continúen con la recogida de muestras. La baronesa de Gramont lleva 200 años siendo garantía de calidad. Es imposible que esta intoxicación se deba a una negligencia por nuestra parte. No obstante, y porque la salud de nuestros clientes es primordial para nosotros, hemos decidido interrumpir la actividad de nuestra fábrica hasta que todo este asunto esté completamente aclarado. Sí, entendido. Bien, eso es todo, gracias. Perdone, ¿esta medida pondría en peligro la continuidad de la conservera? Es un riesgo, sí. Pero nuestros clientes se merecen que lo corramos. Les tendré al corriente, gracias a todos. Julia. Julia. Quería disculparme por lo de ayer. Fui un estúpido. Acabas de perder a tu tío y no tenía que haber sido tan agresivo. Lo siento. Si puedo ayudarte en algo, por favor, dímelo. ¿Ayudarme? Tú odias a los Gramont, ¿no? Sí, pero tú siempre has sido la excepción que confirma la regla. Vale. ¿Todo parado? ¿Te has vuelto loca? Si la culpa es nuestra, habremos mostrado un comportamiento ejemplar. Y si somos inocentes, habremos demostrado que ante todo nos importa la seguridad. Ya está hecho. Yo nunca habría cedido. Sí, por supuesto. Habrías movido tus hilos para enterrar el asunto. Te recuerdo que has dejado en mis manos la dirección de la empresa. Así que lo haré a mi manera. Papá, es fundamental tener valor para dar la cara. ¿Cómo que valor? ¿Me llamas cobarde? Lo que hice fue para protegerte. No seas ingrata. Te salvé enviándote al extranjero, Julia. No, papá. Me condenaste a ser una fugitiva toda la vida. Esta mañana encontré tu reloj en las escaleras. El cierre está roto y se me abre. ¿Qué va a pasar con la conservera? Pues si ha sido negligencia, perderemos muchos clientes.
por no hablar del juicio por homicidio involuntario y del dinero para indemnizar a las familias. ¿Y eso qué significa? ¿Que se acabó? No lo sé, pero desde luego no va a ser un trago nada fácil. Sebastián Istegui, 21 años, lleva un mes trabajando en la conservera. Es el único empleado con antecedentes, pero no significa nada. Ya, pero digamos que tampoco es un perro con pedigrí. Condenado por violencia, robos y consumo de estupefacientes. Y fue traficante cuando vivió en París. ¿Qué ha hecho desde que vive aquí? Hasta ahora, nada. Bien, hablaremos con él. Blondin, acompáñame. ¿Qué le parece la nueva adquisición? ¿Marie? Sí. Es muy joven, pero seria y con ganas. ¿Por qué? A mí me gusta. Quería su opinión, nada más. No olvides que estás casado. ¿Señora Istegui? Sí. Policía, ¿podemos entrar? Oiga, pero... ¡Alto! ¡Alto, policía! Dejen en paz a Sebastián, no ha hecho nada. No insista, señora, estamos investigando un asesinato. ¿Un asesinato? Mi hijo ha hecho muchas tonterías, pero ahora es un buen chico. ¿Y entonces por qué huye así en cuanto nos ve? Ha cambiado, ha encontrado un trabajo y además ahora tiene novia, una chica muy guapa. ¿Comisario? ¿Sí? Mire esto. Ahí lo tiene, una fábrica de bacterias en toda regla. Llama a la científica. Seguro que ahí encuentran la bacteria de la intoxicación. Prende fuego, envenena la fábrica. Este chico va subiendo de nivel. O puede que alguien le haya pagado por hacerlo. La cosa es quién. Espero que sea broma. Nadie de mi sociedad tiene nada que ver con eso. Nuestras sociedades llevan años compitiendo y puede que mi padre no se haya portado bien con ustedes. ¿A usted qué le parece? ¿Sobornar a mis proveedores, amenazarlos, lanzar rumores, hurgar en mi vida privada para hacerme chantaje? Vale, entendido. Y usted ha querido devolvérsela, ¿no? Con el incendio y envenenando productos. ¿Tiene alguna prueba? ¿No? Adiós. Ahí tienes que aprovechar. Se llama Sebastián Istegui. Es un bala perdida y he visto que hace poco le han ingresado 6.000 euros. Trabaja para alguien. Precisamente estoy saliendo de la conservera de Touche. Ellos son nuestra principal competencia. Son sospechosos, ¿no? ¿Has ido a verlos? Julia, la investigación la llevo yo. De nada. El poli soy yo, no tú. Llevo 20 años arreglándomela sola en la otra punta del mundo. No tengo costumbre de contar con los demás. Además, te recuerdo que mi tío ha muerto. De eso estoy hablando. Yo te recuerdo que Istegui anda suelto y que seguro que se la tiene jurada a los Gramón. Así que, por favor, quédate en tu casa y no corras riesgos. Vale, está bien. Un beso, François. Adiós. Y a continuación, los titulares del día con Estefan Masiro. El cierre de la conservera Gramón a consecuencia de la intoxicación alimentaria supondrá unas pérdidas de más del 30% de las ventas. El color verde no puede darnos miedo. ¿De dónde viene la aversión por este color? No es más que una superstición. Hoy tenemos con nosotros a Eric Degas, famoso director de teatro, que nos hablará de todos estos detalles acerca de los colores y el escenario. Bienvenido, Eric. Por favor, tienes permiso. Sebastián Istegui, en paradero desconocido. ¿Es el presunto asesino de Robert Gramón? Me tomaré eso por un sí. ¿Qué tiene?
Etienne, no lo publiques, estropearás la investigación. Es tu problema, no el mío. No lo publiques. Vale. ¿Y qué gano yo? Te daré a ti la primicia. Eso ya lo tengo. Pues hazlo por Julia Gramont. Creo que os habéis tenido mucho aprecio. Te han informado bien. Hace algún tiempo ella fue importante en tu vida. Sigue siendo importante en mi vida. Esperaré un poco. ¿Qué tal ha ido? Tienen un sospechoso, un chico de 20 años que Robert contrató el mes pasado en la conservera. No están seguros, pero creen que puede haber sido él. ¿Cómo se llama? Istegui, Sebastián Istegui. Tiene historial delictivo y podría ser peligroso. Esther, prefiero que no salgas esta noche. Es lo más prudente. Está bien. No conseguía dormir, así que... Pero... has dejado abierta la puerta de la cocina, ¿no? Sí, claro, para salir. Es mejor que entremos.
¿Hola? ¿Hola? Comisario, buenos días. ¿Qué tenemos? ¿Han registrado la casa? Voy a hablar. Sebastián Istegui, 21 años. Hora de la muerte entre 1 y 1:30 de la madrugada. ¿La causa? Hemorragia cerebral. Cráneo hundido. Imposible sobrevivir. ¿Y el arma homicida? Esta. La más antigua de la historia de la humanidad. Algo que estaba mal. Quizá fue una pelea que acabó mal. También hemos encontrado esto. Estaba a unos metros del cadáver. ¿Dónde estabas? Ah, he ido a interrogar a la enfermera. No ha visto ni ha oído nada. Salió a tomar el aire. Tome. Gracias. Junto a la víctima había un reloj. Podría ser del asesino. ¿Le dice algo? No. Lo siento. Señor Gramón, ¿a usted? No, tampoco. Bien. Mandaré que analicen las huellas y el ADN y pronto lo sabremos. Deje, ya me ocupo yo. Necesitan que me quede. Tengo que ir a hablar con el seguro por lo del incendio. Bien, no hay problema. Vamos allá. Hay que recoger muestras por todo el jardín. ¿No le parece rara la reacción de Julia al ver el reloj? No, en absoluto. Comisario. ¿Es el móvil de Istegui? Correcto. Nos vamos ya. Muy bien. Ya tenemos a la dueña del reloj. Mamá, ¿qué haces aquí? He venido a buscarte. ¿Qué ha pasado esta noche? No sé de qué me hablas. Que teníais que ver contigo. Mamá, no tienes por qué saberlo todo de mí. Sí que tengo que saberlo todo. Ha aparecido muerto esta mañana en el jardín. Esther, la policía te va a detener. Han encontrado tu reloj junto al cadáver, ¿lo entiendes? ¿Pero qué dices? Déjate ya de estupideces. No está muerto. No es verdad. Dime que no es verdad. Tienes que contarme lo que ha pasado. Cuéntame la verdad. Si no, no puedo ayudarte. Es importante, ¿lo entiendes? No lo sé, no lo sé. Sí, ayer quedamos en el jardín. Estuvimos discutiendo. Se enfadó, quiso pegarme y yo me defendí, nada más. Cogí una piedra y le di con ella. Pero yo no le maté. No fui yo. Oí cómo me llamaba cuando me fui. Tienes que quererme. Yo nunca haría eso, le quería. Sí, te creo. Te creo, te creo, te creo, te creo. Todo irá bien, cariño. Ya verás. Perdone, tengo cita con el comisario François Clamart. Pueden sentarse. Voy a avisar al comisario. Comisario, ha llegado su cita. Señorita, ¿me acompaña? No puede ser. ¿Qué? Espera. ¿Qué
¿Qué me va a pasar? Siéntate. Te van a detener. El juez verá las pruebas que hay en tu contra. Tus huellas dactilares, tu reloj. Solo nos peleamos. Le golpeaste, ¿verdad? Sí, le pegué con una piedra. Fue un accidente, Esther. No fue intencionado. Eso lo entiende todo el mundo. Pero ahora, no me mientas, ¿vale? No te estoy mintiendo. Cuando me marché estaba vivo. Ella no le mató, sería incapaz. La conozco, solo se defendió. Cuéntame cómo fue. Te escucho. Tres golpes en la cabeza, eso no es defenderse. ¿Tuviste miedo? ¿Te asustó, verdad? ¿Es eso? ¿Se puso violento? Nunca la había visto así. Todo fue muy rápido, ¿no? Pero es normal. Estaba sola y a oscuras con un hombre que se puso violento. Lo normal era defenderse. Pero en estos casos, con el pánico, la memoria nos la juega. ¿Cómo puedes recordar si le golpeaste una, dos o tres veces? Esther. ¿Cómo puedes estar segura? No lo sé. Tal vez que... No lo sé. Es absurdo. Si ella le hubiera matado, no le habría llamado esta mañana al móvil. Es una prueba, ¿no? No, Julia, no es una prueba. Pudo hacerlo para cubrirse. Estás hablando de mi hija, François. ¡De mi hija! En esta historia hay un cadáver. ¿Eso lo entiendes? Te voy a explicar una cosa. Esther, a estas alturas lo que queremos saber es la verdad. Pero hay gente que por culpa de la emoción, quizá... No lo cuenta todo a la primera, ¿eh? Es solo cuestión de tiempo. Yo os he contado toda la verdad. Si mientes delante de un juez, no será lo mismo. Te agredieron. Y le golpeaste tres veces, presa del palco. Se llama homicidio involuntario. Pero si insistes en que solo le golpeaste una vez, el juez podría creer que le has querido matar voluntariamente. ¿Pero quién es esa policía? No está buscando la verdad. Quiere que se declare culpable. Es fundamental, Esther. Julia. No me digas que crees que es culpable, François. ¿Lo crees? No hay elección. Se quedará en prisión preventiva. No me hagas esto, François. Si me quieres, debes confiar en mí. Tienes que dejarla en libertad. Demostraremos su inocencia. Es el procedimiento. ¿Sabes qué te digo? Lo demostraré sin ti, yo sola. Muchas gracias. ¡Esther, espera! No saques fotos. Tranquila, cariño, yo me ocuparé de todo, ¿vale? Y no digas nada sin tener delante a tu abogado, ¿vale? Señora. Tranquila. Todo irá bien, cariño. Julia. Espera, Julia. La misma pesadilla que hace 18 años. ¿Cómo estás segura de que es inocente? Porque me lo ha dicho papá y porque yo la creo. Es lo que debiste haber hecho tú hace 18 años. Pero estabas en estado de shock. No eras capaz de explicarme lo que había pasado. Tenías sangre en las manos y en la ropa. ¿Qué tenía que haber creído?
Tenías que haberme creído a mí, que los Belón ya estaban muertos cuando llegué a la granja. No me lo puedo creer. ¿Todavía sigues pensando que fui yo quien los mató, después de todos estos años? ¿Qué más da lo que yo piense? Lo importante es que hice lo que tenía que hacer. Sacarte de allí y regalarte una vida. ¿Regalarme una vida? ¿Pero qué vida? Es muy complicado aceptar una incapacidad. Es angustioso. Sobre todo para un hombre como su padre. Dime, ¿qué has oído exactamente? Ah, no se preocupe. En mi trabajo solo oímos los gritos. No lo que se habla. ¿Sabe qué le digo? Aunque esté incapacitado, tiene suerte de disfrutar de él. Vámonos, es tarde. Lo siento, pero los de Tus, los rivales de los Gramón, están limpios. De sus cuentas no ha salido dinero. Ellos no pagaron a Istegui. ¿Y la lista de llamadas de Istegui? Hay tres números que aparecen mucho. El de su madre, normal. El de Esther, que también es normal. Y un tercer número. ¿Qué pertenece a...? Ah, ahí está la cosa. Tarjeta prepago. Imposible identificarla. El instigador. Es posible. Blondin, ¿conoces algún geólogo en la zona? ¿A estas horas? No. Entiéndame, supongo que a estas horas no podríamos localizarle. ¿Por qué lo pregunta? Había arcilla en el reloj de Esther Gramón. Quiero confirmar un detalle. El teléfono, he venido a verte. He oído lo de tu hija, lo siento. No tengo nada que hablar contigo. Espera. No vengo como periodista. Estoy preocupado, Julia. Perdóname. El comisario Clamart es un buen policía. No encarcelará a una chica inocente. Al menos tú crees que es inocente. Llevo mal estar aquí sin poder hacer nada. Desde que Esther está en la cárcel, siento que estoy viviendo una pesadilla. Gracias por venir a verme. Etienne Moutier. Me temo que el placer ha sido mío, señorita Gramont. Nunca entendí por qué desapareciste. Así, de repente, sin avisar. Necesitaba empezar de cero. ¿Sin mí? Sin nadie. Y yo me quedé soñando con vivir juntos. Con casarnos. Con tener hijos. Eso queda lejos. Volvamos a lo de Esther. La única certeza que tenemos es que es inocente y que el verdadero asesino todavía sigue en libertad. Bien. ¿Qué sabemos de él?
que estaba interesado en que Istegui desapareciera, pero el motivo no sé cuál es. La policía le pisaba los talones. Istegui habría confesado. Sí, pero ¿por qué matarlo así, con la misma piedra que usó Esther? Para que la acusaran del crimen. La justicia tendría lo que necesita y el caso quedaría cerrado. ¿La baronesa de Gramont? ¿Robert? ¿Mi hija? No va a por la conservera, Etienne. Va a por mí. Oh, Julia, llevas aquí solo 2 meses. ¿Cómo te ibas a ganar un enemigo así en tan poco tiempo? Dime, ¿es posible acceder a vuestra hemeroteca? Los archivos están digitalizados desde 1998. Me interesa uno de antes, del año 96. Vamos a ver. Mira, ya lo veo, está arriba. ¿Y qué buscas exactamente? En septiembre del 96, Frank y Mathilde Bellon fueron asesinados a golpe de fusil en su granja. Sí, lo recuerdo. Pero ¿por qué te interesa esa historia? No veo relación con lo que pasa. A los 3 días ni se menciona. ¿Cómo puede ser? Fue horrible. No hubo elección. A los pocos días tu padre lo acalló todo. Era imposible tocar ese tema. No dije nada, obedecí y listo. ¿Por qué? Los esfuerzos de tu padre por ocultar el tema. Los rumores acerca de ti y de Frank Bellon. Y tu desaparición el día después. Habría hecho lo que fuera por ti. Incluso habría dejado el periodismo. ¿Puedes investigar sobre la gente cercana a Mathilde Bellon, por favor? Estoy aquí. ¿Habéis visto el cielo? Va a caer una buena. El geólogo, ¿qué ha dicho? Ha sido categórico. La tierra que había en el reloj de Esther Gramont es arcilla y solo puede venir de aquí, de esta casa. ¿Y cómo es eso posible? Pues muy sencillo. El asesino de Istegui que pisó el reloj caminó antes por estas tierras. ¿Y cómo puede estar tan seguro? Porque esta tierra será igual en toda la zona. Cada vez que esa persona llamaba al móvil de Istegui, la llamada pasaba por un repetidor, a 300 metros de aquí. Solo falta saber qué hacía aquí esa persona. Eso no lo sé. Pero hace 20 años hubo un crimen. Un doble asesinato. Desde entonces esto está abandonado. Destino perfecto para pasar unas vacaciones. No veo relación entre ambos casos. A lo mejor no la hay y esto solo es un escondite. Puede ser. François,
Esther Gramón es culpable. Hay pruebas. ¿Por qué no quieres aceptar esa idea? Empiezo a conocerte. Es por Julia, ¿verdad? O por intentar no meter la pata hasta el fondo. Gracias. ¿Solo hay esto? ¿Para un crimen doble? Eso parece. Hasta para un tirón de bolso y más papeles. ¿Quién llevó la investigación? ¿El capitán Brugal? Sí, un gran tipo. Muy currante. No siempre, por lo que veo. Luego dirigió el club de golf de Julian Gramón. Murió hace poco. ¿El club de Julian Gramón? Sí. ¿Dónde estabas en esa época? Acababan de meterme en la cárcel. Luna de miel. Los dos meses más bonitos de mi matrimonio. Perdonen, quería saber cómo está Esther. Se encuentra bien, ahora está aquí. Ah. Van a tomarle declaración. ¿Quiere hablar con ella? ¿Puedo? Bueno, el procedimiento no es ese, pero haremos una excepción. Marie, investiga a Brugal y a su familia y revisa el catastro. Vale. Blondin, acompáñame. Papá, quiero volver a casa, por favor. Tienes que aguantar, cariño. Aguanta un poco más. No estarás mucho más aquí dentro, te lo prometo. No puedo retenerte. Ya sabes, lo que oiga no será admitido como prueba. Gracias, Blondin. Solo espero entender lo que pasa. Todo sobre Sebastián y tú. Absolutamente todo, ¿vale? A ver, háblame de él. A lo mejor le he matado yo. No, no ha sido tú. No digas tonterías. Eso no es posible. ¿Cómo os conocisteis? Hace un mes en una discoteca. ¿En una discoteca? ¿Desde cuándo vas a discotecas? Mamá. Al conocernos sentimos algo muy fuerte. Fue un flechazo. ¿No te acuerdas? Yo le pedí a Robert que lo contratara. Se aprovechó de mí, lo sé. No te culpes, no podía saberlo. ¿Y ahora qué puedo hacer? ¿Cómo voy a vivir con esto? ¿Te solía hablar de la fábrica Gramón? ¿Te llegó a presentar a algún amigo? Memoria. ¿Alguna vez te mencionó el nombre de Belón, Frank y Matilde Belón? ¿Quiénes son los Belón? ¿Quiénes son los Belón? Nadie. Cariño, sé fuerte. Muy pronto estarás fuera, te lo prometo. ¿Alguna novedad? Yo tengo algo que seguro que os interesa. ¿Quién compró la granja de los Belón después de su muerte? ¿Estás ocultándome algo, Julia? No, nada. Vale, pues acompáñame. Sube. ¿Esto te dice algo? No. En septiembre del 96, Matilde y Fran Belón, los dueños de esta granja, fueron asesinados aquí. ¿No? ¿Aún no? La investigación fue un desastre y nunca se detuvo al culpable. Julia.
Una pareja tranquila, sin enemigos. Aparte de su asesino, claro. ¿Cuándo me dijiste que te habías ido del país? Unos días después. Unos días después. Y luego 20 años sin hablarte con tu padre. ¿Por qué? Es algo personal. ¿Qué descubriste de tu padre? Julia. Que quiso comprar la granja, que los Belón no quisieron venderla y que él se las arregló, ¿verdad? ¿Por qué te marchaste, Lidia? ¿Qué descubriste de tu padre? Los mató él, ¿verdad? ¡Julia! ¡Julia! Julia, puedes contármelo. Te quiero y lo sabes. Nunca te haría daño. Necesito saberlo para ayudarte. No fue mi padre quien los mató. Estaba locamente enamorada, típico de la edad. Él lo era todo para mí. Pero estaba casado y tenía una hija pequeña. Era incapaz de dejar a su mujer. Era una locura. Un día por fin me armé de valor y decidí romper con él. Vine a verle para decirle que lo nuestro había acabado. Y cuando llegué aquí, los dos estaban muertos. Mi padre pensó que me meterían en la cárcel, que la policía no me creería y me pidió que me marchara lo más lejos posible. Y eso fue lo que hice. No tenía elección. Pero no fui yo quien los mató. Tienes que creerme, te juro que no fui yo. Tranquila. Julia, te creo. Ven aquí. No te preocupes. Todo se arreglará, Julia. Te lo juro. Te lo juro. He hecho lo que me has pedido. He investigado sobre las relaciones de los Belón. Pero sigo pensando que es muy mala idea remover una historia del pasado. Etienne, te presento a François. Sí, nos conocemos. Sí. Y muy bien. Bueno, tengo que irme. Hasta luego. Un gramón siempre será un gramón. Lo que sea para meterse a la poli en el bolsillo. Etienne, anda, haz el favor, no empieces. Y yo que pensaba ayudarte a descubrir la verdad, a liberar a tu hija y a detener al culpable. Pues no. Alguien ha tenido esa brillante idea antes que yo. Pero me gustaría pedirte una cosa a la que no te podrás negar. Me gustaría ser el primero en entrevistar a Esther cuando salga de la cárcel. De acuerdo. Dime, ¿qué has averiguado? De los Belón, poca cosa. No tenían familia cercana o lejana, ni tampoco grandes amigos, aparte de otros ecologistas como ellos. ¿No hay sospechosos? No, ninguno. Julia, pierdes el tiempo. Tenían una hija, Sandra. ¿Qué sabes de ella? Nada.
Julia, en serio, no te entiendo. Tu hija está acusada de un crimen y tú hurgas en una historia de hace 20 años. Intenta encontrar a Sandra, por favor. Es ridículo. Al contrario, mataron a sus padres. Estaría traumatizada, ¿no? A lo mejor le han llegado rumores sobre mí y quizá haya querido vengarse. ¿Cuántos años tendrá hoy? ¿Unos 30? Una mujer de unos 30 años. Oh, mierda. ¿Qué? Papá, ¿qué te pasa? Llama a una ambulancia. ¿Qué le has hecho? No puedo respirar. Sí. Usted no le administró un calmante al señor Gramont, sino un potente estimulante para provocarle una crisis cardíaca. No, eso es imposible. ¿Por qué ha intentado matar a Julian Gramont? Yo no sé nada, pero no quería matarlo, se lo juro. ¿Por qué iba a hacer algo así? No hay ninguna razón. Sandra Bellon, ¿eso le dice algo? ¿Quién? Sí. Te va a gustar. El informe científico de la piedra con la que mataron a Stegui. Tranquilo, papá. Todo irá bien. ¿Qué ha pasado? Te pusiste malo y llegué a tiempo. Me ha salvado la vida. Ahora descansa, ¿de acuerdo? ¿Y la enfermera? ¿Hay alguna novedad? Estamos comprobando su identidad. Llevará un tiempo. Aunque no tiene mucho sentido. ¿El qué? Fabien tenía que saber que si le hacía algo a mi padre, acabarían investigándolo. Sí, yo pienso. He descubierto que Sandra Bellon fue paciente de psiquiatría en este hospital. Estoy esperando la orden del juez para pedir el informe. Pero tengo una buena noticia. Van a soltar a Esther. ¿De verdad? La científica ha encontrado en la piedra restos de ADN que no corresponden ni a Stegui ni a Esther. Es poca cosa, pero ha sido suficiente para convencer al juez. ¡Qué alegría me acabas de dar! Anda, ven, vamos. Sí, sí, pero antes tienes que pasarte por la comisaría a firmar unos papeles. Mi padre. Sí. ¿Pero estaba casada y tenía una hija? Sí, estábamos muy enamorados. Tenía que habértelo contado antes. Lo he intentado, pero no he podido. Es muy complicado explicarle a tu hija que hace 20 años huiste por un doble asesinato. No tenías que haber pasado por todo esto. Es culpa mía, tú no has hecho nada. No teníamos que haber vuelto. Diga. Sí, Ellis. Quería saber si recordabas a una paciente de psiquiatría de hace 18 años. Se llamaba Sandra Bellon. ¿Sandra Bellon? Claro que me acuerdo. He oído tu mensaje. Tengo la dirección de su familia de acogida. Vale, lo voy a apuntar. Perdona un segundo, cariño. ¿Y ahora qué quieren?
Mi pobre hijo está muerto. Ya no le hará daño a nadie. Ahora déjeme en paz. Siento lo de su hijo, señor Istegui. Pero he venido para que me ayude a encontrar a su asesino. Me dijo que había visto a Sebastián acompañado de una chica muy guapa. Así la describió. Sí, así es. ¿Es esta chica? No, nada que ver. ¿Estás segura? Una madre nunca se olvida de la cara de la novia de su hijo. Entonces, la recuerda bien. Señor Istegui, tengo que pedirle que me acompañe. ¿Podemos? Sí, sí. Adelante. Aquí estaremos tranquilos. Espero poder ayudarle. Puede tomarse todo el tiempo que necesite. Siéntese, por favor. Siéntese, siéntese. A ver. Por la forma de la cara, diría que es así, así. No, más bien así. Muy bien. Virginie. Sí, aquí tienes. ¿Es verdad que has soltado a la enfermera? Sí, María. La señora Istegui ha visto a la cómplice de su hijo y no es Fabián de Marie. No lo entiendo. La pillamos infragante. No, el asesino es muy listo y ha querido involucrarla. Ahora conoceremos su cara. La señora Istegui está haciendo su retrato robot. Elise Simón siempre ha sido muy amable con nosotros, siempre. Pero vivir con la pequeña Sandra no siempre ha sido fácil. ¿Solía hablarles de la muerte de sus padres? Continuamente. Era un trauma para ella. No soportaba vivir sin saber quién los había matado. ¿Se quedó mucho tiempo con usted? Hasta los 18. Luego se marchó a hacer su vida a Canadá. Parecía que la rodeaba un abismo. Vivía en su mundo y nadie podía entrar en él. Solo otra niña a la que acogimos a la vez. ¿Ha tenido noticias de ella alguna vez? Casi ninguna. Hasta hace poco. Regresó hace 6 meses... Y me hizo mucha ilusión. Parecía estar mucho mejor. ¿Guarda usted alguna foto de ella? Sí. Eso es, aunque un poco más largo. Bien. ¿Sí? Comisario, ¿puede venir un segundo? ¿No puede esperar? Han preguntado por usted. Una tal Sandra Belón quiere hablar con usted. Perdóneme, creía que me quedaba una, pero no. ¿Y la otra chica, la que acogieron a la vez? ¿Sabe dónde encontrarla? Ya casi la tengo. Creo que es ella. Sí, es ella. No hay nadie. Comisario, venga. Rápido, rápido. ¿Qué ha pasado? ¿Qué sucede? Vamos. Que nadie esto salga del edificio. Joder, no puede ser. ¡Mierda! Pobrecilla. Murió en un accidente. Un coche se la llevó por delante. ¿Y cómo se llamaba? Marie. Marie Dirois.
ambulancia acaba de llegar. No puede ir a refuerzos, corre. François, he encontrado a Sandra Bellón. Es tu compañera, Marie Dirois. Ven directa a la comisaría. Corres peligro, Julia. Ven ahora mismo. Ya voy, sí. ¿Has visto a Marie? No. ¡Avisad a las patrullas! Cuidado, está armada y es peligrosa. ¡Rápido, localizad su coche! Envía un aviso por la emisora, rápido. Las llaves. ¿Qué he hecho con las llaves? ¡Oh, mierda! Lo que me faltaba. Ya está. Todo perfecto, gracias. No he sido demasiado... No. Será un artículo muy conmovedor. ¿Cómo era mi madre cuando era joven? Imponente. Nunca he visto una mujer tan guapa. Y además tenía una alegría contagiosa. ¿Diga? Sí, soy yo. ¿Qué? Sí, ahora mismo voy. ¿Algún problema? Es la policía, Marie Dirois. Dice que vaya a la granja Bellón. Acaban de agredir a mi madre. Contestador, tengo que ir. Espera, te acompaño. Por favor. Como llames a François, mato a tu hija. ¿Me has oído? Vale. ¿Y ahora qué? Ahora te calles. Quiero que te calles de una puta vez. Tú entra ahí. Tú también. Vamos, daos prisa.
psicópata con nosotros y no nos habíamos dado cuenta. ¿Qué hacemos ahora? Ir al único sitio donde puede estar. Suéltalos, no tienen la culpa. No. No merece nadie. Nadie. 18 años. 18 años esperando este momento, Julia. Sandra, no fui yo. No maté a tus padres. Los destrozaste. A ellos y a mí también. ¿Notas? ¿Notas este mismo dolor? Este dolor que me acompaña desde hace tantos años. Todos los segundos de mi vida. Pero ahora, ¿tú lo vas a pagar? He hecho lo mismo con tu familia. Sí, el ataque de tu padre. Fui yo también. Y luego tu tío. Y ahora tu hija. No. Yo también quería a tu padre, Sandra. A mí también me destrozaron la vida aquel día. Y también llevo toda la vida preguntándome quién fue el asesino. No, eres tú. Tú eres la ¡No! asesina. ¡Sí, la asesina ¡No! eres tú! ¡Sí! ¡Está cerrado! ¡No podemos salir! ¡Julia, el armario! ¿Qué pasa con el armario? ¡Es una puerta! Por aquí. Vamos. ¿Qué haces? Adelántate y escóndete. ¿Y tú? Te salvo. Ahora voy yo, Esther. ¿Cómo conocías la existencia de esa puerta? ¿Eh? Me dijiste que nunca habías entrado en la granja. Etienne, ¿qué me estás escondiendo? Estaba loco por ti, Julia. Sabía lo tuyo con Frank Bellon. Vine a pedirle que dejara de verte, pero se rió de mí. Subió el tono y me amenazó con la escopeta. Nos peleamos y disparé. Fue un accidente. No quería matarle, lo juro. ¿Y a su mujer tampoco querías matarla? ¡Iba a contarlo todo! ¡Yo tenía 20 años, joder! ¡Iba a destrozarme la vida! Y al final es mi vida la que has destrozado, Etienne. Mi vida y también la de Sandra. Julia, te pido perdón. Te pido perdón.
¿Y ahora qué vamos a hacer? Julia. ¿Me vas a denunciar? ¿Te gusta mi regalo? Ay, tu regalo no me hace caso. No me obedece. ¿Como yo? Sí, como tú. Julia, perdóname por no haberte creído. Perdóname por haberte enviado tan lejos tanto tiempo. Perdóname. Papá. Tienes derecho a odiarme. Te he odiado 20 años. Pero ya no más. Seremos una familia de verdad. Sí. Mamá, mira quién ha venido. Hola. Quería deciros algo. He decidido que nos quedamos aquí. Y que acepto el cargo de directora de la empresa Gramón de forma permanente. Eso sí, a mi manera. Ah. Pero solo si Esther está de acuerdo. Sí. ¿Lo celebramos? Oh, por supuesto. ¿Estás contento? Creo que eso no es bueno. Oh, no, papá, no, no, no. Venga, primero el aperitivo. El puro para luego, primero el aperitivo. Vale, vale.